bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por estar esta noche conmigo. Muchas gracias por acompañarme. Por favor, no se te olvide dejar tu like, suscribirte y regalarnos un comentario. Compartir nuestro contenido para que lleguemos a más gente. Y activar la campanita de información por si te interesa nuestro contenido. YouTube te notifique cada vez que subimos videito. Vámonos, chicos, porque nos quedamos ayer muy picados precisamente con todo lo de Brush Brush. Hoy es el día. No sé si me dé tiempo de grabar la papelería. O esa yo creo que la saco el día de mañana. Ahorita quiero sacar todo lo de Brush Brush que nos quedó pendiente el día de ayer. Y muchas joyas de la corona de este lado, Chihuahua. Con todo lo que tengo me voy a quedar con más de la mitad. Para todos aquellos que son nuevos en mi canal y no conocen a Brush Brush, bueno, Brush Brush está ubicado en Guatemala número 74. Lo hemos grabado varias veces. De hecho, Brush Brush es muy conocido porque varias de mis compañeras lo han grabado. Guatemala número 74, local 17, medio pasillo, números telefónicos. Ahí es donde tú puedes levantar pedido. ¿Cómo es que puedes levantar pedido? No tienen mínimo de compra, proveedores totalmente confiables. Llevamos trabajando con ellos alrededor de 2 meses más o menos y hasta ahorita no hemos tenido problemas con ellos. Y hubo un inconveniente con alguna suscriptora. Pero lo solucionaron de la mejor manera. Y de eso se trata, de tener proveedores confiables. Si no son proveedores confiables, definitivamente no están en el canal, ¿vale? Entonces, pues vámonos con lo que nos gusta. Que es todo lo kawaii, todo lo bonito. Ay, no saben. Un bowl de 162 pesos. Ayer les había dicho que creo que estaba en 140 y algo. Qué bueno que ahorita ya tenemos las notas para checar bien a detalle esta mercancía. Ver los costos y todo. Estas monadas... ahorita ya subió de precio, pero es que relativamente, chicos, todo en el centro está subiendo de precio. Todo. Todo está muchísimo más caro. No entiendo, desde los juguetes, lo de papelería, los accesorios, todo está más caro. De hecho, vas con... hoy, por ejemplo, me tocó ir con Eli de Plaza Army y me dice, Lau, todo está caro. O sea, todo realmente está subiendo bastante. Entonces, eso no lo vamos a tener que... pues nos vamos a tener que acostumbrar ahora que todo nos lo van a subir 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Estas monadas, yo cuando compramos las primeras, cuando conocimos de hecho a Brush Brush, trajo los primeros bowls de este estilo. Yo en la camioneta, cada bowl de estos lo vendí en 250 pesos. Cada uno de estos se me vendió en 250 pesos y la verdad es que se me vendieron muy bien. De hecho, compré 2 rondas de esos. Ahorita tiene un costo de 162 pesos y considero que 260 pesos sería un costo adecuado. 100 pesos de ganancia, creo que es muy buen costo. De hecho, puedes darte el lujo de darlos incluso más caros, pero creo que 100 pesos está bastante bien. Esa como yo los doy, esa como los pienso dar. Ahora que regrese a todas mis ventas en la escuela. Vámonos con esta belleza que se quedó pendiente la vez pasada. Tuvo un costo de 280 pesos. Es un unicornio. Este es con luz. Es todo de... este quiero, lo quiero apagar. Es todo de florecitas de foamy, literal. Vean, ojalá la cámara haga justicia. Pero son puras florecitas de foamy. Ahí está. Bien, la parte de las orejas están acolchonadas, vienen bastante bien, el cuerno viene bien, vienen los detalles bastante bonitos. A mí me lo mandó así, obviamente no quiero gastarle. Tiene 3 tiempos, nos mandó estos corazones tienen un costo de 240 pesos. Uy, ¿se imaginan hacer todo esto? Más que el... yo creo que es todo el arte, ¿no? De hacer todas estas florecitas. No se ve ni siquiera... aquí viene bien, en unicel. Este es un muy buen emprendimiento, ¿eh? Estos no tienen luz. Estos son así. De hecho, al final del video vamos a agregar unas fotos que nos mandó Lucero para que ustedes vean cómo se ve. Porque realmente es muy diferente sacarlo en video. Video a veces no alcanza a captar los detalles buenos o malos, ¿eh? Buenos o malos no los alcanza a captar. Este es en color coral. Igual, imagínense hacer cuántas florecitas habrá aquí, como 100 florecitas. Dios. Y ahorita se las voy a enseñar cómo es que las está vendiendo. Ay, nada más que aquí viene todo pegadito. Ay, Dios.
No quiero lastimar esto. A ver. Ahí está. Excelente. Tengo una latosa que se pone aquí cada vez que hago video. Está aquí acompañándome y es un desastre. Ya se imaginarán. Hace y deshace. Ven, ay, ya no sé qué me está tirando acá. Qué bárbara. Ella las vende así. Vienen con su acetato. Vamos a acomodarla para que se vea bonita. Ay, ven, qué diferencia, ¿no? Viene así con su acetato. De hecho, me dijo Lau, te mando una así para que la veas. Y ven, de hecho, los diseños vienen diferentes. Y te la mando así con acetato. Ay, chispas. Yo que no quiero que le pase nada. Ahí está. Con el acetato viene así. ¿Ya vieron? Ahí está. Espero que se alcance a apreciar bien. Porque el acetato del corazón es así. Ahorita les voy a poner el acetato del corazón. Si escuchan ruiditos extraños o ven moverse las cosas, bueno. Tengo una princesa de 2 meses y medio de este lado. Entonces es sumamente latosa y quiere estar aquí a fuerza. Y como no tengo puerta, entra a la hora que se le da la gana. Ay, no puedo, chicos. No puedo poner este. A ver. Déjenme ver. Úchela. Me voy a tardar mucho en poner esto, entonces yo creo que lo voy a dejar así. El acetato viene así, trae su basecita. Esto es lo que quiero meter, ven. Esto es lo que quiero meter. Y este es en color fuchsia, ya vimos el rosa, ya vimos el coral. Y así es como viene. El regalo perfecto para este 14 de febrero. Sobre todo a la gente que le gustan las flores, ¿no? A mí en lo personal las florecitas no me gustan tanto. Ahí está. ¡Uy, lo logré! Ven. Ahí está. El acetato viene así. Esta es la presentación. Y ahí lo tienen. Ya sea que te lo vendan así o que te lo vendan así. Bueno, pues aquí está ya. Vamos a ver qué más nos mandaron en estas cajitas. Que yo ya estoy que no me la acabo con esto. Ay, ok. A ver. Nos mandaron cosmetiqueras, Anastasia, taza, bolsa, body, portabrocha, cepillo, crema, vasos, exfoliantes, bolsa, 30 pesos. Ahí dice que son 8. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas son para las compresas, ya sea de agua fría o caliente. La fría es para los dolores musculares y la caliente es para todos esos cólicos. Oye, no sé si les pasa, pero por ejemplo, conforme vamos creciendo, los cólicos son más intensos. Ahí está, la puedes meter al refrigerador, la puedes meter con agüita caliente. Viene como de lona. No sé, vean el conejo, la tapa es un conejo. ¿Ya vieron? Viene como tipo lona. La verdad es que viene bien, ¿eh? Viene bien. Me gusta. Lucero trae así como muchas de estas cositas para compresa. ¿Se acuerdan los que sacamos en un boxing? Que se calentaban. Bueno, pues ahora estos son para que les pongas agüita tanto caliente como fría. Y tengas tus compresas. A mí me gusta mucho, pero los diseños. Vean este. Ahí está. A mí me gustan muchísimo los diseños. Están súper, pero súper bonitos. Y tiene más. Realmente no podemos traernos todo lo que ella tiene. Pero tiene más. Ya cuando le llegue más mercancía, que le lleguen más tazas, que le llegue más onda skincare. Entonces sí vamos a estar grabando ahí con Lucero. Ahí está. Estos están la pieza en 30 pesos. Y de hecho, todos estos pues ya los puedes pedir. Vamos a ver qué más hay de este lado. Porque aquí veo muchas cosas. Vean, son cosmetiqueras. Las cosmetiqueras, ¿en cuánto están? Esas las vi de este lado. 96 pesos. ¿Sí será? Son 6. 1, 2. A ver. 3, 4, 5.
mandó una gama de colores. Vean, está el rosa, está el fuchsia, son de estas duras. Ahorita vamos a abrir una de todas maneras. Rosa, 96 pesos. Fuchsia, este es mi favorito. Este en color plata está súper bonito. Este azul, no sé, me gusta más el plata. 96 pesos. A ver, la negra y la lila. La negra, pues creo que la negra es de las que más se mueve, ¿no? Siento que la negra y la color plata son de las que más se mueven. Porque todas están preciosas. Pues vamos a abrirla ahora, sí. Vean, cómo se ve muy diferente, ¿no? Y ojalá la cámara capte detalles. Metal. Luego me da unos sustos que no saben. Ya me tengo que cambiar mis uñas. Es dura, es rígida. Trae espejo. Trae espejo, trae 1, 2, 3. Viene como con forro. Viene toda forradita. Me gusta porque es dura, no es de estas flexibles, es dura. 96 pesos. Ah, bien, trae sus, sus descansadores o sus soportes. Yo nunca he vendido cosmetiqueras. ¿Qué creen que nunca? Ni siquiera en la primera escuela. Ni en la primera escuela ni esta. Realmente, ¿qué creen que ahí sí? Para que vean, nunca he intentado vender cosmetiqueras o monederitos y esas cosas. A menos de que no sean de los de silicón kawaii, no he vendido de otro. Pero yo creo que esto se vende muy bien, ¿no? Y yo siempre me voy a los combos. Los kits que puedes armarte. Te puedes armar un kit de skincare y ya lo vendes con todo y cosmetiquera. O te puedes armar un kit de chocolates, no sé. Se comen los chocolates y ya queda de útil la cosmetiquera. A mí me gusta, pero como para eso, para hacer todas esas, todos esos kits. La brocha tiene un costo de 36 pesos. Vienen. A ver, estas sí las puedo abrir porque estas me las mandaron. A ver. Bien, ¿cuántas trae? Trae una, el pelito está súper suavecito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vean esta de abanico. Siete, este es como para el iluminador, ¿no? Siete, este es más grande. Entonces no sé para qué es. Ocho, nueve, diez. Vienen 10 piezas por 36 pesos, chicos. Te queda de a 3 pesos la pieza. A 3 pesos la pieza. Fíjate, te compras unas bolsitas de celofán y las vendes cada una en 7 pesos y las das a precio centro y ya le duplicas. O te vendes al doble esas. Esto es Bioaqua. Ah, esta es la... ¿Cómo se llama esta? El exfoliante. Este será exfoliante de pies. Este tiene un costo de 36 pesos. ¿Qué tal? Se ve rico, ¿no? Como que siento que te refresca. Sobre todo las que caminamos demasiado, que llegas con los pies destrozados. Creo que ese está bastante, bastante bien. 36 pesos. Anastasia, bueno, pues este de Anastasia lo acabamos de comprar, este de 120 pesos, lo acabo de sacar en unboxing porque fue un éxito total, nos lo pidieron en comisiones bastantes veces. Vienen los tres, vienen los 12, esa es la gama de colores que trae. Tampoco he vendido cosméticos, yo nada más he vendido como papelería kawaii y como lo bonito. Pero yo sé que el cosmético se vende bastante, ¿no? El cosmético, el... Se venden muy bien. Solo que ahí... ¿Qué creen que ahí sí he fallado? No. Viene con su cepillito. Y viene con su... de ceja. Aparte, esto ni se acaba. Ahí está.
Ahí está. Ya me está creciendo mi cabello por fin, chicos. Ahí está. Este te queda de a 10 pesos la pieza, porque la cajita te la dan en 120 pesos de estas. A ver qué más, porque esto es lo nuevo que llegó. Estas se las quiero sacar ya sí o sí. Déjenme ver dónde están todos los modelos de estas. Porque si no mal recuerdo son 3 modelos. Ay, ahí está. Otro, déjenme ver. Ay, no, estas las joyas de la corona. 120 pesos. Tengo muchas ganas de meter de esto, pero yo como soy ambulante y traigo la camionetilla, siento que si en un descuido se me va a romper. Vean estas bellezas. El popote es de cristal, la tapa es de silicón, como la que estamos acostumbrados. ¡Ay, vean! ¡Ay, está súper bonito! A ver, la tapa es así. Y es que este es de cerámica. Sí tiene esta parte de cobertura de silicón, pero esto es cerámica. De hecho, el popote es de cristal. Entonces, uy. De esa, no sé si me mandaron los 4 colores que tiene, porque creo que tiene 4 colores. Y creo que nada más me mandó 3. Esta es así. A ver, ¿dónde está el osito? Es el mismo osito, vean. Este es en color verde. Siento que en esa se conserva mejor tu café, ¿no? Las cosas calientitas. A ver. Y este es en color azul. Ahí está. A ver. Está súper bonito. Me encantaron. 120 pesos para darlo en cuanto. Híjole. Ya vamos a empezar con el hate, pero yo, o sea, tú lo puedes dar en 130 si quieres, pero yo estas bellezas las daría en 220 pesos. 220, hasta 250 pesos daría estas monadas. Me gustaría llevarme una a la camionetita para ver si es que se me venden a ese costo de 220 pesos, porque, o 250 pesos, porque es cerámica. Como si vendieras una taza. Yo las tazas las doy en 200, 220. Las que me salen en 90 las doy en 200 pesos. Entonces, no sé. Yo, por ejemplo, yo sí la daría ese precio. Pero igual, ya sabes, eso es lo que el aula daría. ¿Quién sabe? Necesito estar... Primero tener esta en la camionetita. A ver si llama la atención. Si no llama la atención. Si preguntan o no preguntan por ella. Si veo que preguntan muchísimo por ella, ok, entonces quiere decir que 250 pesos es un buen precio. Si veo que nada más no la pelan, bueno, entonces ahí sí, bajamos precio a 200, pero yo siento que sí, 200. 200 sería lo mínimo que daría yo esto. Menos no. Y ya le estaría yo ganando nada más, a ver en cuánto está, en 120, ya nada más le estaría ganando yo 80 pesos. Sí, sería lo menos para darlo. Vean qué rico. Lo menos para darlo sería 200 pesos. Y eso ya estoy así como dudándolo. 220. Ahí está. Las voy sacando porque creo que ya todo trae precio. Entonces ya no necesitamos esta notita. Vamos a dejar por acá y vamos a ver con qué monadas nos encontramos. 96 pesos. Ay, este también lo saqué el día de ayer en unboxing. Bien, trae su popote de cristal en la parte de adentro. Es este tarrito. Es como uno de Yakult, pero en forma de... O más bien cubierto de leche. Este está súper bonito. De este creo que le llegó una gama de 4 modelos. Creo que en todas las tazas la gama es 4 modelos de color o de diseño, pero vienen 4 modelitos. A ver esta. Ah, este es rosa. Vamos a ver cuál. ¿Y qué tenemos acá? Trae su cucharita. Ok. Ah, es un conejo. Miren, chicos. ¿En cuánto está esta? 96, por ejemplo. Estas son las que yo doy en 180, 200 pesos. Está súper kawaii esta, ¿no? A ver.
Ahora sí es de pura taza. Vamos a ver qué más nos encontramos de este lado. Ay, no, y ya mi set todo chiquito, ya no entro aquí yo. Ay, 96 pesos. Estas también las vi. De hecho, esta mercancía es nuevecita. Yo pasé con Brush Brush el día jueves y estoy grabando el día viernes. Entonces, esta es lo nuevo que les está llegando, ¿eh? Por si quieres levantar pedido, pues es lo nuevecito. Ahí es así. Déjenme bajo cámara. Y esta es su... Este ya trae un agitador. Ya no trae la cucharita como tal. Ya es un agitador y va en la parte de aquí. Ahí así. Y esta gama de ositos creo que también son 4. Aquí no viene. Pero si no mal recuerdo, también son 4. Miren, acá trae su tacita y todo. Las tacitas para el 14 de febrero siento que son un regalo fundamental. Desde las más económicas que consigues en 15, 20 pesos hasta las de diseño como estas que consigues en 100, 200 pesos. Creo que es una muy buena inversión. Ay, Dios. Sí venía esto envuelto, ¿no? A ver, yo creo que es así. Ya le estoy rompiendo todas las burbujitas. Ahí está. Está bien en la parte de acá. Ay, no, chispas, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque aquí sí me entrará la... ¿Esta? A ver. ¿O era para la... Era para la de esta? ¡Eh! Dios mío, a ver, tengo que ver cómo viene la otra. Porque aquí debe de venir otra. A ver, es esta. Para ver cómo envuelvo esta. Esta también tiene un costo de 96 pesos, ok. La parte de acá es así. Ay, este es un unicornio. Esta ya viene así. 96 pesos. Esta sí trae su cucharita de metal. Y es esta. Súper linda. Esta está súper bonita. Vamos a meter esto aquí. La cucharita. La parte de acá. Ahí está. 96 pesos esta otra. A ver, vamos a ver. Ay, vean, acá viene otro modelo. Ay, no, y no viene la tacita esta. Dios mío. A ver, ¿este qué va a proceder? ¿Qué procede aquí? Yo creo que esto lo vamos a meter aquí así. Esto lo vamos a meter aquí así. Si no, voy a regresar el video para ver cómo... ¿Cómo diantres? ¿Qué estaba yo pensando? Así. Y su florecita así, su agitador. ¡Ay! Aquí va la tapa. ¡No! Ahí está. Según yo es así. No sé. Voy a tener que regresar el video, chicos. Esta ya la sacamos. Este es otro, vean. Es como el que les enseñé, pero este es largo. Y vienen 3 colores. Entonces quiere decir que son 3 colores los que se manejan en estos. Viene azul. Viene verde. Pero falta el rosa, ¿no? Me faltará el rosa. A ver. Yo me hablo, me contesto sola. ¿Qué pasa? Este es similar a la botellita, pero este es como tarrito. Igual, popote de cristal. Vienen bien protegidos. Vean, este trae un conejo. Este trae un conejito. Igual, esto es de silicón. Esta parte de aquí en medio es de silicón. De cerámica. Este es en color amarillo. Esto es en color verde agua. Y este es en color azul. Estos tienen un costo de 120 pesos. Esto es lo nuevo que está llegando. A ver.
Y luego Bruges Bruges está súper céntrico. Guatemala 74 está súper céntrico. A una cuadra del metro Zócalo. Ya no tienes que ir a meterte a ningún lado. Ven. Es igual y este trae su conejo. Nada más cambia el color de las orejas, ya vieron. Este viene en color verde como su tarrito. La tapita es de silicón, el popote es de cristal. La parte de aquí es la que trae el silicón. Y la parte de acá, pues es lo de cerámica. Como ca llevamos casi 3 años haciendo este canal. Este año cumplimos 3 años ya en este canal. Y como diario sacan algo diferente, diario ves algo nuevo en el centro. Lo que falta es dinero, porque diario vas a encontrar cosas nuevas, diario. Vean, estas son cremitas. Estas tienen un costo de 45 pesos. Esto pues me lo voy a quedar yo, chicos, ¿eh? No la voy a entregar esta. Ay, huele delicioso. Huele a melón. No, huele como a mandarina esta. A ver. Y esta olerá a fresa. Ay, esta huele delicioso, ¿eh? A mí me gustan estas súper kawaii. Cada una la puedes dar en 25 o 30 pesos. No, huelen igual. Huelen como a esto de melón. Vean. Qué bonito. Ay, qué rico. Bueno, esta ni siquiera la voy a acomodar. Esta se va a quedar conmigo. Está súper rica. Y me gustan mucho los diseños. Están bien bonitos. A ver acá qué tenemos. Según la olí. Y me quedó en la boca. Y está súper cebosita. O sea, está muy hidratante esta. Está rica. Estas tienen un costo de, santo Dios, no viene. Ay, ¿dónde está mi nota? A ver. La 1003 debe de ser una taza, ¿no? Ay, chispas. Ay, no. Son los portabrochas de 100 pesos cada uno. Chicos, hace un año sufrí yo con estas cosas en comisiones. De verdad, literal, sufrí. No las encontrábamos por ningún lado. ¿Se acuerdan que hace un año fue tendencia estas cositas? De hecho, yo me alcancé a comprar una y la tuve que dar en comisiones. Porque no, de plano no. Estas son una belleza. A ver el otro. 100 pesos. Yo me acuerdo que el año pasado hasta 150, 180 pesos te lo daban. Este es el color plata. No inventen, esto me encanta. 100 pesitos. ¿Cuál está más bonita? No sé, siento que me gusta más la dorada. ¿Para qué más les gusta esto? Vienen, mira, vienen, vienen así como con el alambrito para que no se caigan. Vienen bien remachados. Esto es cristal, ¿no? Ay, qué bonitos están. Me gusta el dorado. Pero no sé, yo por ejemplo que no tengo brochas, ¿para qué lo ocuparía? Igual y para un centro de mesa está precioso. Pero bueno, yo tampoco tengo mucho de centro de mesa. Entonces, siento que para plumas no. Esto como que es para otra cosa más bonita, no sé. Están súper bonitos estos. 100 pesotes. Y Bruce Bruce puso un corazón encima de aquí y se ve bien bonito. Y le regalas el corazón y el portabrochas y ya le funciona el corazón. Que diga, ya le sirve el portabrochas. A ver, vamos a ver acá qué hay, porque acá hay mucha cosa. Voy a ir metiendo esto. Porque ya no tenemos espacio aquí, chicos. A ver. A ver. Ay, no sé, se me secó la garganta, no entiendo. A ver, ¿qué dice ahí? Dice crema para el cuerpo, agua de tocador y fragancia. Champagne, blueberry, vainilla, miel, durazno, 72 pesos.
Oh. Ay, este sí, este, fíjense que este regalo sí me gustaría para el 14 de febrero. Este sí. ¿En cuánto? ¿72 pesos? ¿Qué viene? ¿Qué decía ahí? Ah, perfume para el cuerpo, agua de tocador y fragancia. Este es el perfume para el cuerpo, ¿no? No, esta es la crema de tocador, el perfume para el cuerpo y la fragancia. Ay, huele rico, a ver. A ver, este. Ay, este también huele rico. Ay, este también huele rico. A ver, este. No puedo abrirlo, necesito abrir uno. ¿Vienen bien sellados o qué pasa? ¿Vienen con silicón? Ay, sí, chicos, vean, vienen con silicón. Y este sí lo quiero abrir. Ay, perdón. Es que quiero ver cómo huele. Este es de chocolate. No sé, a ver, yo voy a abrir este. Ahorita voy a meter mano acá porque sí quiero ver cómo huelen. Pues a ver qué, a ver. Déjenme, me peleo con esto. Ahí está. Ok, a ver. Ya hice de las mías. Ay, bien, en la parte de atrás. Trae el helado de limón. Champagne, blueberry, miel y durazno. Miel y durazno, blueberry. ¿Ese cuál es? Champagne, debe ser esta. A ver. Acá. Ay. Ay, este huele súper, súper a candy. Este es como para el bolsillo, ¿no? Este. Ay, huele bien rico. No inventen. Este es como para el bolsillito. Y esta es la cremita. A ver la crema. Huele igual. Igual que el. Ay, hoy no sé. ¿En cuánto está esto? 72 pesos. ¿En cuánto pudiera yo dar este? Como en 120, 120 pesos. Este, por ejemplo, yo lo daría en 120 pesos. 120 pesotes este. O no sé más. Ay, ya perfumamos todo aquí. Ay, qué rico. Ay. A ver, hoy sí me estoy dando el lujo de estar manoseando toda la mercancía. A ver, este es agua de tocador, crema corporal y bálsamo, 48 pesos. Ya abrí uno, ya no voy a abrir los demás, pues ya sé que huelen ricos. Son, ¿saben como cuáles? Como los que conseguíamos en este Muñequita Linda, que vienen así. Ah, ya ve. ¿En cuánto está este? 48 pesos. Viene bálsamo, crema corporal y agua de tocador. Esta es la cremita, esta es la agüita de tocador, pero aquí me hace falta un bálsamo. Ah, este es de cristal. Ajá, aquí me hace falta un bálsamo. ¿Dónde está? Ah, vean. No invente. Es la vaselina. Ay, este está súper bien. Estos sí son regalos para el 14 de febrero, chicos. Estos sí. Yo siempre soy como más de la onda de que el regalo te sirva, o sea, te funcione. Soy más así como de eso. Estos, fíjense que estos sí hasta en 100 pesos lo das. Vean este. Este es como más sweet. Está en el mismo balsamito. Estos me gustan más como para regalo. Sí están bonitas las rosas y los osos y todo eso, pero igual también es muy comercial. Es muy comercial eso de las rositas, las tarjetas y todo eso. Pero yo, por ejemplo, sí soy más a favor de que des un regalo que sirva, que funcione, que lo ocupe la persona, que lo disfrute.
Esos son regalos bastante, bastante buenos. Si me salen 48, lo doy en 100 pesos. Le pongo un moñito, incluso le pongo una bolsita de celofán. Un pequeño moño decorativo aquí. Un chocolatito de regalo y ya quedó. Aparte, la presentación está súper bonita. Son de cristal. No sé, yo sí soy mucho de como los detalles, ¿no? Me gusta el cristal, un punto más a favor, más elegantoso, al que le puedes sacar un poquito más de margen de ganancia. Incluso tú puedes comprar cosas económicas, pero que se vean bien, y a esas cosas económicas le sacas muy bien el margen de ganancia. Por ejemplo, estas monedas, fácil, fácil, 100 pesos. Y ya duplicaste, perdón, y sin problema, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo, siempre me pregunto, ¿cuánto pagarías tú? Yo pagaría 100, sí, yo sí pagaría 100 pesos por estas bellezas. Y acá tengo otras, a ver. Aquí dice perfume, crema, fragancia de cabello, agua de tocador, 132 pesos, aromas vainilla, rosa, lavanda y pétalo. Ay, ¿dónde está mi cúter? Ay, bueno, yo iba a cortar el Durex, corté todo menos el Durex. ¿Cuánto? 132 pesos. Oh, wow. Oh, no invente. Vean esta fragancia. Este es para el cabello. Vean, este trae 1, 2, 3, 4. Vean el estuche. Perdón. Ay, este ya viene todo movido. Híjole, no lo voy a poder acomodar. Voy a tener que abrir esto, pero no sé cómo se abre. Bueno, ahorita voy a ver ese. Este es el otro. Este es de pétalos de rosa, ¿no? Sí. Y, pues ya vimos que huelen bien, chicos. ¿Y la crema? Bastante agradable, ¿eh? No así de económica, corrientona, no. La verdad es que huele muy rico y la crema, súper hidratante. Entonces me supongo que es de la misma gama. ¡Wow! Para darte este en cuanto, en unos 250 pesos, 220 pesos. 50, 100, 150, 200. 220 pesos. Estos los voy a acomodar así. Todo esto ya lo puedes pedir con ella. Y este, ay, es que este no sé. No quiero abrirlo. Lo voy a dejar así y lo voy a acomodar al ratito. 132 pesos. Ahí está. A ver, déjenme paso esto para acá porque aquí, ¿qué hay? Ay, ya se había atorado. Estas son las espumitas. Híjole, ¿cómo no les enseño la mía que tengo en el baño? La verdad es que salen bien buenas estas espumillas, ¿eh? Yo tengo la mía en el baño. A ver, ¿estas en cuánto están? Porque no traen. Vienen cuatro body, ¿no? Body, ¿no? Portabrocha, cepillo, crema, bolsa. Entonces debe estar taza, Anastasia, cosmetiquera. Ay, no, Dios mío, ¿dónde está? Body, ¿cuántas son? Dos, cuatro, cinco. Cepillo facial, 35 pesos. Híjole, ¿cómo no les enseño el mío? La verdad es que este está bien bueno, bien bueno. Este obviamente es de ácido hialurónico, quiero creer. Este es de leche. 35 por pieza, 30 por docena. Sí, acuérdense que Brush, ya si compras en cantidades grandes, este también es de leche, mejor a precio. 30 pesos. ¿Se acuerdan cuando esto salió también el año pasado? Que estaban en 50, 60, hasta 70 pesos encontrabas esto. Ahora si la compras por docena en 30 pesos. Este es para noche, ¿no? Estas están bien buenas. Son unos cepillitos faciales de silicón que no dañan tu piel. Están bien agradables. ¿Qué más? Déjenme ver qué más podemos sacar de este lado. Ay. No, Dios, no quiero hacer. Bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar con Brush. Y hasta aquí vamos a cerrar el video, chicos. Pensé que me iba a dar tiempo de sacar mi papelería, pero no me va a dar tiempo ahorita. Si ustedes ven mi desastre, todavía no termino. Entonces,
lo vamos a hacer el día de mañana. Ustedes van a estar viendo este video el día sábado. Y yo el día domingo a primera hora. Bueno, no, como entre las 2 de la tarde más o menos. Sacamos el video de papelería, ¿vale? Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas, muchas gracias por estar de este lado. Ojalá y esto les ayude, les funcione, tengan ideas para invertir. Acuérdense que solamente son ideas, son opciones. Es algo más para que veas si se puede, si no se puede, si pega, si no pega, si me gusta, si no me gusta. Simplemente son opciones. Tú eres el más importante, tú tienes la última palabra y la más importante de todas es la tuya, porque tú conoces tu negocio, tú conoces tu ambiente, tú conoces tu zona, tú conoces a tus clientes, tú sabes qué se mueve, qué no se mueve, si les gusta barato, si les gusta caro, si les gusta más otra onda. Tú eres, y si no lo sabes, eso es lo primero que tienes que saber cuando vas a invertir. Tienes que conocer tu terreno, tienes que hacer un sondeo, tienes que ver qué tipo de clientela es la que vas a tener, a qué tipo de clientela le vas a llegar, con qué precio, si hay niños, si hay jóvenes, si hay adultos, si hay señoras, me voy por los tóperes, por todo lo que venden en Colombia 22, si hay señoritas, me voy por todas estas bellezas que se mueven de volada, si hay niños, agarro todo lo de San Ciprián, que es el slime, los resortes, si es adolescentes, primaria, secundaria, me voy por la onda de papelería kawaii, todo lo que sea de papelería, oro laminado. Tú debes de conocer tu terreno antes de que vayas a invertir. Estas solamente son opciones que te deben de ayudar para ubicar bien dónde es que vas a entrarle. Ya una vez que conoces tu terreno, el negocio poco a poco va creciendo y la misma gente te va pidiendo, la misma gente va haciendo que crezca tu negocio porque te van pidiendo que esto, que aquello y entonces sí, vas rellenando tu negocio conforme a tu clientela y a tu zona. Entonces, pues yo les mando un abrazote, cuídense mucho, que tengan muy linda noche y nos vemos el día de mañana con la papelería kawaii. No se les olvide, por favor, dejarme dedito arriba. Los quiero. Bye, bye.